La policía del departamento del Meta desarticuló una red de microtráfico establecida en la región de la Altillanura e integrada por una familia completa que es procedente del departamento del Valle. Hay que indicar primero que desarticulamos tres bandas dedicadas al crimen. La primera, una familia entera dedicada al tema de microtráfico, de venta de estupefacientes, zonas de miedo que tenían involucrados a niños, niñas, adolescentes, a jóvenes, a personas en el municipio de Puerto López, exactamente. En Pachaquiaro capturamos cinco personas de una misma familia dedicadas al tema de microtráfico. En el segundo operativo realizado por la policía del Meta, lograron la desarticulación de los novilleros, una banda responsable del hurto de 180 cabezas de ganado. Somos cinco personas de una banda que denominamos los novilleros. Aquí hay pendiente, y es bueno indicarlo, por capturar cuatro personas más. Es un total de nueve que tenemos por capturar en esa operación. Ya tenemos presentado cinco. Todos los que estamos mostrando acá hoy se encuentran ya con medida de aseguramiento, por eso con la confianza del caso lo mostramos ante la comunidad para que se vean estos resultados importantes. En el tema de abigeato, este año llevamos ya recuperadas 2.495 cabezas de ganado, y este caso que ellos, por el cual se está indicando, tiene que ver con el hurto de 180 cabezas de ganado. 400 millones de pesos más o menos se tiene conocimiento de que estaba evaluado ese ganado como tal. El tercer caso se presentó en el municipio de Puerto Lleras, donde gracias a la rápida acción de la policía se logró capturar a tres personas de la ciudad de Villavicencio que se encontraban robando mediante engaños. Una banda de crimen organizado que se dedicaba al hurto de residencia fue capturada. Allí fueron capturadas tres personas que se encontraban, inclusive oriundas de Villavicencio, hurtando residencias mediante la modalidad de engaño, y allí se recuperó inclusive un dinero en efectivo, 850 mil pesos. Es importante indicar también que dentro del plan de seguridad de Navidad estamos reportando el día de hoy la incautación de 504 kilos de pólvora que se incautan en la vía entre Villavicencio y el departamento del Casanare. Aquí hay que indicar que ya llevamos 3 toneladas incautadas en lo que ha corrido del mes, y esto ha permitido que a la fecha, gracias a Dios, no tengamos ningún tipo de lesionados por pólvora. Todos esos planes y las actividades son el preámbulo a lo que significa el inicio de las fiestas. Ya este fin de semana iniciamos con novenas, el otro fin de semana en Navidad, y esperamos que el departamento del Meta se siga destacando como los departamentos en Colombia. Primero, que aporta menos quemados. Segundo, el departamento más seguro. Y tercero, el departamento donde la comunidad más colabora y más sismo tiene para con la seguridad ciudadana.